Queremos comentarle que inician las actividades oficiales de la huelga de Dolores 2016 y para tener más información nos comunicamos con nuestro compañero Julio Hernández. Adelante, ¿qué nos puedes agregar, Julio? Buenos días. Buenos días, compañeros. En efecto, pues queremos dar a conocer que hace unos instantes pues ya ha concluido la conferencia de prensa que han otorgado los miembros del Comité de Huelga de Todos los Dolores 2016. Los encapuchados de la Universidad de San Carlos, quien en el Museo de la Universidad de San Carlos, ubicado en la zona 1 de la ciudad capital, pues dieron a conocer detalles sobre este evento que se realiza año tras año para específicamente estas fechas. Previo a la Semana Santa, pues estará realizando, como comúnmente se realiza el Viernes de Dolores, la huelga. Este recorrido pues va a seguir siendo el mismo, según han indicado los encapuchados, pero hay un cambio en cuanto a las actividades que ellos estarán realizando. Uno de ellos es que esta vez pues el Rey Feato, el famoso concurso para elegir al Rey Feo y representante de la Universidad de San Carlos acá en la ciudad capital, será gratuito. Este se realizará, preliminarmente se tiene la información, en Plaza Barrios, pero se está coordinando por parte de los encapuchados para poder realizar esta actividad en este lugar y ya no realizarlo en el Teatro Nacional, Teatro al Aire Libre, como año tras año se ha venido realizando y pues que tenía un costo. Según han indicado los encapuchados, también estarán velando de mejor manera junto con las autoridades para evitar que grupos ajenos a los estudiantes sancarlistas pues se involucren en este tipo de actividades y quieran cobrar algún tipo de dinero en las calles o incluso en la misma universidad a los estudiantes y a las personas, a la población en general, de manera ilícita, tal y como pues en otros años se ha dado que personas inescrupulosas pues consiguen ciertos tipos de capucha, inician a solicitar dinero y a cobrar dinero incluso en los parqueos de la universidad, solicitando ese dinero para ellos mismos. Esta vez pues ellos tendrán un control, han indicado, para evitar que pues esto pase a mayores y que se evite el cobro ilícito de los encapuchados, pues que de cierto modo se infiltran. En la actividad pues también se ha dado a conocer parte de varias actividades que se van a realizar, como la velada teatral y otras que año tras año pues se vienen realizando, y aquí en este lugar se han venido representantes de las diferentes facultades y escuelas que conforman a la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Es la información que tenemos, compañeros, respecto a que ya a partir de hoy oficialmente quedan ya establecidas las actividades por el movimiento de huelga de todos los dolores de parte de la Universidad de San Carlos. Con esto regresamos al estudio principal de TN23. Agradecemos a nuestro compañero Julio Hernández por la información, una actividad que es muy esperada por muchos guatemaltecos. Y